dejo este mensaje y te lo voy a leer textualmente. Cuando me mandas, cuando me contactas para hacer este programa, se llama Cualquier Pan. Instantáneamente en mi cabeza fue aquella canción que dice: si profunda en la distancia, profunda en la lejanía, en un alma peregrina no existe ciudadanía. Cambio que espiritual, si usted me brinda una rosa de su rosal principal. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estamos otra vez en Abel en Cualquier Parte para juntos pasar una buena tarde de sábado, conversar y sobre todas las cosas estar muy pendiente de lo que hacen los artistas cubanos, ya sea dentro de la isla o fuera de ella. Y sobre todas las cosas, llenarnos de buenas noticias, de esas cosas buenas que hacen. Y por eso hoy el programa, además de tener un invitado especial, vamos a estar muy pendientes de lo que están haciendo por España dos de las actrices más importantes que tiene nuestro país. Pero antes de pasar con mis primeros invitados de hoy, quiero recordarle que, por favor, los que están en Twitter, los que están en Facebook, que pueden seguir por mi canal de YouTube y suscribirse a él, vayan y búsquelo como Abel en Cualquier Parte y ahí se suscriben y le dan a la campanita para que le lleguen las notificaciones de cada uno de los videos que hacemos aquí en Abel en Cualquier Parte. Igual, por favor, si pueden, compártanlo, denle like, me gusta y sobre todas las cosas para que llegue a más gente todo esto que estamos haciendo aquí en Abel en Cualquier Parte. Igualmente, si me quieren seguir en las redes sociales, todas se llaman igual: Twitter, Instagram y Facebook, @ Abel Álvarez CU. Gracias a todas las personas que se han ido sumando a cada una de estas redes sociales para estar pendiente de lo que estoy haciendo, no solo aquí en redes, sino también lo que hago en mis noticieros en la televisión desde Los Ángeles. Y bueno, si quieren, por favor, colaborar con el proyecto, pues solo tienen que usar el super chat, ahí dejar su donativo para que podamos seguir adelante con este proyecto, que en definitiva, aunque lo hacemos por placer, por el gusto de acompañarles a ustedes y estar pendiente de nuestros artistas, pues igual una buena colaboración no vendría nada mal, ¿verdad? Y así forma parte también de este equipo. Ya le decía al inicio de esta transmisión, las buenas noticias nosotros las perseguimos. Por eso, primeramente, antes de ir con mi invitado especial de hoy, voy a hacer una conexión desde Los Ángeles hasta Madrid con dos grandes actrices, como bien decía, Katia Caso y María Isabel Díaz Lago, a quien ya le estoy dando el saludo desde aquí, desde Los Ángeles hasta allá. Para mí es de tarde, pero para ustedes es de noche ya. Aquí son las 11 ya. Las 11. Pero igual, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Muy felices de esta invitación y esta oportunidad que nos das, Abelito. Ustedes, y esta cosa tan bonita de que estemos juntas, Katia y yo, que hemos pasado por tus manos, pero por separado. Es cierto. Atención, señores, porque en mi canal de YouTube están los dos programas que hicimos, uno a María Isabel Díaz y el otro a Katia Caso, que además, programas espectaculares porque se dicen cosas extraordinarias de cada una de ellas y de lo que han estado viviendo en los últimos años. Yo sé que María Isabel hace un rato acaba de llegar de Barcelona, creo. Sí, estuvo por Barcelona trabajando, acaba de llegar prácticamente y aquí está con nosotros. Y Katia, pues sigue también haciendo de las suyas ahí en Madrid, pero ustedes dos juntas han estado trabajando. Ya en una ocasión aquí Katia estuvo anunciando los talleres de actuación que ustedes están haciendo en Madrid. Cuéntenos lo que viene para los próximos meses. Bueno, este taller anterior que hemos hecho, la verdad que ha sido muy especial y nos dejó con esa sensación de que teníamos muchas posibilidades de hacer más cosas aún. Y nos hemos lanzado porque además Katia, que tiene tanta experiencia como profesora, me da muchísima seguridad para emprender cosas que vamos descubriendo que podemos hacer. Y entonces estamos adentrando ahora en un taller infantil de teatro musical para niños
en inglés y también en español. O sea, un taller que los padres pueden elegir si ponerlo a dar las clases en inglés o en español. Y de cualquiera de las dos maneras va a ser fabuloso porque tenemos un plantel de profesores impresionantes. Tenemos Eso le iba a preguntar porque yo he visto en las redes sociales que ustedes han publicado, por ejemplo, cuando hicieron el taller anterior, que tienen varios profesores con varias disciplinas y creo que está siendo muy atractivo, sobre todo para los que tienen la oportunidad de incluirse en este taller ahí en Madrid. Cuéntenos cuántos profesores tienen y en qué especialidades. Sí, tenemos varios profesores porque como es un taller de teatro musical, por supuesto que se necesita un especialista en danza. Uno en canto y nosotras que y acompañadas también de Georbis, que es un actor que se encuentra también en Madrid, un gran actor y profesor, entonces, y Catalina, o sea, somos seis profesores, porque estamos haciendo varias especialidades, o sea, vamos a hacer un teatro musical para niños en inglés y al mismo tiempo para en español, o sea, para que tengan las dos opciones. Porque hay muchos padres, aquí se está cada día dándole más importancia, bueno, el inglés, ya saben que es un idioma que se está, bueno, que se está... Siempre ha sido el idioma internacional. Es internacional y entonces ahora casi todos los colegios están dándole mucha importancia y todos los padres a la historia de que sus hijos, bueno, desde pequeños tengan una noción del inglés lo más avanzado posible. Entonces, tenemos profesoras, tres profesores bilingües, o sea, de verdad que eso es una maravilla, una bendición que tenemos dentro de nuestro claustro de profesores, tener tres profesores que además de que son especialistas en actuación, en danza y en canto, también son bilingües, o sea, que pueden dar la clase en inglés, pueden montarles las canciones en inglés y eso es una maravilla. Nosotros además, vamos muy a... importante, hay algo, disculpa que te interrumpa. Ah, ustedes también lo van a dar en español, obviamente. Pero fíjate, hay una cosa muy interesante porque ustedes están haciendo un taller de teatro musical en una ciudad donde hay teatro musical y hay una gran... el público va a ver el teatro musical que se hace en Madrid. Y es muy interesante, son muchas obras que se han presentado y creo que es muy interesante esta propuesta que ustedes están haciendo ahí en la ciudad. Sí, es que en realidad, claro, hay mucha tradición aquí de teatro musical. La calle, la Gran Vía es una casi exclusiva de teatros para musicales. El otro día estuvimos viendo el musical de Tina Turner y la verdad es que es brutal, con Luna. Ahí está Ileana Wilson, ¿no? Sí. Ileana Wilson también. Hay varios actores. Hay muchísimos actores cubanos. ¿Cómo se llama el actor que hace el...? Que fue su mamá era compañera nuestra de la carrera. Ronnie, es un joven lo conozco desde Cuba, hijo de una compañera de nosotros, Aimé, de Spain. Y de pronto lo veo, bueno, okay, de verdad que el musical ese está espectacular, Abelito. Está Luna Manzanares, como bien dijimos, haciendo de Tina Turner, un trabajo impecable. Y está Ronan, que hace de Ike, el marido de Tina, que yo no lo identificaba y lo conozco de Cuba, de las nuevas generaciones, que él vino aquí hace como un año, 2 años apenas, y está haciendo un trabajo meritorio, pero un trabajo impecable. No lo identificaba, decía esa cara, y al final cuando miré el elenco, pues me di cuenta que es él. Y el Ileana Wilson también hace de la abuela de Tina. Estuvimos muy felices. Y fue muy emotivo además ver a tantos compañeros con un nivel tan alto, tan... De verdad. Es que es algo que te... Un trabajo impecable. Totalmente, impecable, impecable, de verdad. No solamente cantando, sino interpretando como actores. Y entonces, viendo eso, por supuesto, sabemos que aquí hay una cantera para formar. A actores musicales, ¿no? O sea, de teatro musical. Bueno, no sé si sabes, Abelito, que María Isabel, antes de hacer Una novia para David, trabajó en un musical en Cuba. Una ópera. ¿Oh, sí? No recuerdo si lo hablamos aquella vez en el programa. Fíjate, no recuerdo. No sé, yo tampoco me acuerdo, pero bueno, se llamaba Donde crezca el amor, y la dirigió Armando Suárez Villar.
Y la dirección musical la hizo Hugo Marcos. La era, música de Decio, ¿no? No, la no. música era de... Bueno. Ay, aquí hablamos, no, aquí hablamos con Mayra de Vega, ¿no? Hacía la madre. La madre de... La madre de las... De la, de la de los, de sí, la... pero además de que eran mayores que yo de edad. Un trabajo que yo ópera Trova, de... no se me olvida, ópera Trova, de Trova. El amor, que ahí Quintero. Trabajaba... Angelito Quintero. Ángel Quintero. Ahí trabajaba ahí Mayra de la Vega, que conversé con ella aquí en Abel en cualquier parte. Claro. Y entonces estuvimos hablando de todo eso y estuvimos poniendo imágenes. Pero bueno, volvamos a lo que nos trae hoy con la conversación con ustedes, que es este taller de teatro musical para niños ahí en Madrid. Las personas que quieran incluir a sus hijos, que quieran llevar a sus hijos, ¿cómo le tienen que hacer? Bueno, ahí está en el cartel, en nuestras redes, que se llama Music Actor Studio. Tenemos una página web, tenemos los igual, todos se llaman igual, y el correo es info@musicactorstudio.com. Está el Instagram, Facebook, o sea, nos pueden, y está el teléfono, o sea, el WhatsApp de un contacto de nuestra academia, de nuestro curso. Se pueden comunicar por cualquiera de esas vías. Cualquier duda que tenga, porque a veces tienen muchas dudas los padres. Todas las preguntas. Ah, otra cosa importantísima, Abelito. La edad, ahí en el cartel, estamos diciendo que de 8 a 11, pero no es una edad estricta, o sea, no es algo esquemático, sino puede haber un niño de 7 años con cierta madurez o que los padres entiendan que quiere hacerlo y estamos súper abiertos. Igual que puede haber un niño de 12 años, de 13 años o una niña, y bueno, es simplemente es una edad que se ha puesto como referencia, pero que no está, o sea, no está sujeto a que sea exclusivamente de esas edades. Ahora bien, este curso, este taller, ¿cuándo va a comenzar y qué tiempo de duración tendrá? Sí, dos meses, pararemos en las vacaciones, porque aquí en las vacaciones, por lo general, bueno, ya los muchachos tienen que descansar, los padres también. Mayo y junio, comenzamos el 14 de mayo, serán los sábados 3 horas, teniendo un pequeño receso entre especialidad y especialidad, danza, canto y interpretación, perdón. 3 horas, de 11 de la mañana a 2 de la tarde. A 2 de la tarde, 3 horas con un pequeño receso para que puedan merendar algo, tomar agua, descansar un poquito, pero danza, canto e interpretación de teatro musical. 2 meses, va a ser un intensivo y continuaremos en septiembre. Y en ese mismo horario también es el taller de teatro musical para niños en español. Sí, hay 2 salones, en el mismo local que tenemos hay 2 salones, y al unísono van a estar los profesores, primero por eso fue el de canto y el de danza, ese tour se cambian. Se van turnando por maestros, sí. Para también tenemos, Abelito, los martes y los jueves, 2 cursos de por la noche de interpretación. De interpretación para adultos. Y de avanzado. Oígame, que tienen ustedes muchísimo trabajo y muchas opciones para la gente ahí en Madrid. Creo que eso es muy importante. Y como bien decía Marisabel hace unos momentos, pues con la experiencia de Katia Caso como profesora, pues le da como un plus también a estos talleres y a estos cursos que ustedes están dando. Aquí hemos estado poniendo, por supuesto, la forma de comunicarse con ustedes. Señores, no pierdan la oportunidad si están en Madrid o si están en Europa. Es un binomio espectacular con profesores espectaculares que tienen ahí en esa academia y nada, que muchísimas gracias por estar aquí y por compartir lo que están haciendo por allá por Madrid. Ernesto, gracias a ti. Gracias, muchas gracias. Ernesto es el invitado de verdad. Sí, claro que sí. Bueno, pues yo lo conozco de lista, alumno. ¿Oh, sí? ¿Fue alumno tuyo? Yo no solo di a clase porque después fui vicedecana y no tuve la oportunidad, pero lo quiero muchísimo y quiero mandarle un beso y voy a ver el programa, por supuesto. Me quedo viéndolo. Pues claro que sí, con tu permiso, un momento. No iba a ser así, pero yo creo que es el momento. Aprovecha y salúdalo, por favor. Sí. ¡Mi vida! Hola, Katia. ¡Qué alegría tan grande, Ernesto! ¡Qué alegría tan grande! Me voy a quedar viendo el programa porque te perdí la pista, no sé dónde estás. Hola, Ernesto.
Hola, Marisa. Mucho gusto. Hola, mucho gusto, Marisa. Que te conozco de Lisa, de todos los exámenes que vi tuyo. Bueno, me alegro mucho de saludar. Me alegro mucho verte también. Y me quedo gracias, viendo. Gracias a ustedes, ¿eh? Éxito con ese taller para niños y para adultos que tienen allá en Madrid. Gracias, un beso grande para ustedes. Un besito a todo el equipo. Gracias. Bueno, señores, teníamos esa conexión ahora mismo con Marisabel Díaz Lago y con Katia Caso desde Los Ángeles hasta Madrid, pero ahora vamos de Los Ángeles a Montreal. Ahí está Ernesto del Caña. Gracias por estar aquí, Nabel, en cualquier parte. Gracias por invitarme. Hay mucha gente que te ha estado esperando para conocer de ti. Okay. Y, por supuesto, muchísima gente... ¿Qué me decís? Hay mucha gente que está muy pendiente de lo que estás haciendo, qué es de tu vida. Pero yo creo que para dar comienzo a este programa, yo creo que la mejor manera es... Mira, no cabe duda que hay que hablar de los pequeños fugitivos. Pero mira, para ir a la nostalgia, déjame hacerlo como yo lo tenía previsto hacer en el programa. Así que vamos a comenzar así. Aunque tenga que perseguirlo hasta el mismísimo infierno, esos chiquitos van a saber quién es Ernesto Quiroga. Todo cuanto quiero está en mis manos, solo un paso y el destino que me toca adivinar. Puede equivocarse de repente y no soy indiferente si se trata de ganar. Soy cualquier soldado de la vida, uno más entre la historia y todos juntos además. Si te parece soy un mosquetero y si te sirvo como un sueño, no me canso de luchar. Somos mosqueteros. Los tres mosqueteros. Si quieren aventura hay que tener valor. Fugitivo soy, fugitivo. De todo lo que me aguanta y que no quiero conmigo. Fugitivo soy, fugitivo. De todo lo que me aguanta y que no quiero conmigo. Pues sí, Ernesto del Cañal, nuestro invitado especial hoy aquí en Abel en cualquier parte. ¿Qué se siente volver a escuchar esa música? Pues, mucha nostalgia. Hacía mucho tiempo que no lo veía. Y, o sea, la presentación y mucha nostalgia, muchos recuerdos. O sea, me recuerdo de mucha gente y de muchos momentos súper especiales. Ernesto, ¿no eres de los que va a visitar a buscar lo que ya hiciste para un poco que... decir, caramba, extraño esa etapa o no? ¿Cómo lo llevas tú? No, la verdad no. O sea, sí atesoro como todos los recuerdos y guardo cosas. Tengo fotos tengo fotos. En aquella época se imprimían todavía las fotos, no había digital, pero tengo muchas fotos, guardo muchos recuerdos. Y bueno, en estos días, por la invitación de ustedes, también he estado pensando mucho en eso. Pero no voy a buscarlo y a verlo, no sé, me da como... No me gusta mucho. ¿Fue tu primera aparición en televisión? Sí. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo llegaste a Los Pequeños Fugitivos, a este remake que se hizo de Los Pequeños Fugitivos? Sí, la versión... O sea, hay una versión anterior que yo no pude ver, no había nacido todavía, creo, pero creo que se echó a perder, se perdieron todos los casetes y decidieron volver a hacerla. Yo estaba en un taller de actuación con el maestro Raúl Leguren en el Museo Napoleónico, un taller de actuación para niños que estuvo durante muchos, muchos años ahí. Y entonces un día fue Willy Franco, el director de la serie, fue a buscar niños, como, ¿sabes?, mirando para los personajes de las aventuras. Y a varios, pues nos dijo como, o sea, nos dio la información del casting que se iba a hacer, y se hizo un casting muy largo durante varios meses.
estuvimos haciendo casting, pues todos los niños, ¿no? Y nada, al final de ese proceso, pues ya, ¿no? Nos dijeron, tú vas a ser Felito, tú vas a ser Tony. Y fue así, a través de un taller de Raúl Leuren. Fíjate que es muy curioso, Ernesto, porque en estas aventuras, escrita por Pedro Urbeso, exactamente, o sea, y era algo que te quería preguntar eso, que por qué razón se había hecho un remake, porque yo lo recordaba que no había mucha distancia entre la primera transmisión de Los Pequeños Fugitivos y esta versión que se hizo después. O sea, no sé si tú tienes claro qué diferencia de tiempo hubo entre una y otra. Creo que es de los 80, creo que se pone en los años 80. Yo nací en el 88, creo que es un poquito antes. Creo que es del 80 y tal vez entre el 84 y el 88, por ahí, creo. No estoy 100% seguro, pero me parece que no es de las más recientes que recordamos de, ¿sabes? De Los Pequeños Campeones o tal vez incluso... No, porque yo, a ver, porque yo sí me acuerdo de la versión de la primera, del original, por no decir original, Valdés. O sea, con Alexis Valdés, con Manolo Melián, que Melián también estaba. Yo creo que se repite, el único personaje que se repite es el de... Espinosita hizo Malvino las dos veces, el mismo personaje. Espinosita sí hizo... Malvino Fortuna, es verdad, cierto. Es el único que repitió, ¿verdad? Creo que Luis Rielo, me parece que Luis Rielo también hacía... Pero te estoy hablando de memoria, no estoy seguro, pero creo que Luis Rielo también trabajó en la primera versión. Pero bueno, Espinosita seguro hizo Malvino las dos veces. Yo sé. ¿Qué edad tú tenías cuando hiciste este personaje? Estaba, creo que 11, fue muy largo, entre 11 y 12 años. ¿Qué tiempo se demoraron filmando? Estuvimos 10 meses filmando, o un poco más, y antes estuvimos varios meses haciendo ensayos y preparando todo. O sea, fue bien largo, sí. Ernesto, pero tú tuviste la oportunidad de rodearte con grandes estrellas. Fíjate que es muy curioso, estábamos hablando Carlos y yo antes de esta entrevista y estábamos diciendo, caramba, hay una generación de cubanos que no ha podido crecer con el espacio Aventuras, porque el espacio Aventuras de las 7:30 desapareció, si mal no recuerdo, a raíz de lo de Lian González para acá, se cambió toda la programación de la televisión y de la radio cubana y realmente desapareció el espacio de Aventuras. Pero muchos crecimos con ese espacio, con aventuras como esta, y yo decía, caramba, y estábamos hablando y decíamos, eran épocas donde habían grandes actores que venían de hacía mucho tiempo en la televisión y tú tuviste la oportunidad de estar con, por ejemplo, Mayito Rodríguez, Miriam Mier, Fran González, Félix Pérez, Luis Rielo, Quique Quiñones. O sea, cuando tú miras la Cholito, constelación de estrellas, Cholito, Ángel Toraño, Susana Pérez, Obelia Blanco, Jackie de la Nuez, o sea, muchos, ¿sí? Yayi. ¿Qué tal? A ver, cuando tú llegas a ese primer colectivo que se hace y que dicen tú eres el personaje Tony y ves a toda esa gente con la que tú te vas a codear, un papá como Mayito Rodríguez, una tía como Miriam Mier, ¿cómo recuerdas tú ese momento de conexión con ellos? A ver, mira, eso que decías, lo que yo recuerdo, así lo que yo más me llevo de ese trabajo y de esa experiencia es poder haber trabajado con tanta gente que admiro tanto, que admiraré siempre y de quienes aprendí muchas cosas. Y por la naturaleza de la serie también, ¿no? De la historia. Estos niños van huyendo por todo el país y van conociendo personas nuevas. Entonces, trabajaron muchos actores. Y afortunadamente, al inicio... no fue como todo el elenco reunido. Yo no recuerdo que nos reuniéramos todo el elenco, ¿no? Entonces, por suerte, porque, o sea, era mi primer trabajo y estaba muy nervioso con todo eso.
Y solamente recuerdo así del inicio con Miriam Mier, con Mayito Rodríguez, que hacía mi papá, Gina Caro, que hacía la institutriz, y los niños, o sea, y el resto de los niños, por supuesto, Quique Quiñones. Entonces fue como poco a poco, por suerte fue como poco a poco, y porque sí, era intimidante realmente. O sea, recuerdo la primera escena que yo tuve con Fran González. Recuerdo que estaba temblando como una hoja. Y no es para menos, o sea, la verdad, no. Que tener a Fran González delante es decir, ¡ay, caray! O sea, sí, es sí. Como decir, caramba, hoy estoy en las grandes ligas de Cuba ahora mismo. Pero mira, vamos a recordar una de las escenas de esta serie, Los Pequeños Fugitivos. Vamos a verla. Felito no es ningún vagabundo. ¿Qué? ¿Tú te atreves a desmentir a tu tía, Tony? ¿Tú estás oyendo esto, Antonio? Tony, a las personas mayores no se les desmiente, mucho menos tratándose de tu tía. Está bien, no lo voy a hacer más. Pero es que le estoy diciendo la verdad. Hay que avisar rápido a la policía. ¿A la policía? Y dale con la misma otra vez. Es la verdad lo que le estoy diciendo. ¡Tienes que creerme! ¿Ves? ¿Ves lo que yo te estoy diciendo, Antonio? Sí, ¿eh? Sí, ¿ves? Ya veo. Estoy diciendo la verdad. ¡Créanme! Por favor, papá, créeme. Le estoy diciendo la verdad. La verdad. Mataron a ese viejo y Felito y yo lo vimos. ¿Ves? ¿Ves, Antonio? ¿Ves? ¿Ves lo que yo te estoy diciendo? Míralo ahí. ¡Es la verdad! ¡Es la verdad! ¡Tienes que creerme! Está lleno de fantasía. ¡Ay, no son fantasías mías, tiata! ¡Créanme! Se está inventando cosas. ¡No invento nada, tía! ¡Es la verdad! Si no avisamos pronto a la policía, el asesino se va a escapar. Esos son los libros de aventuras que lee y los episodios que oye por la noche que lo tienen así. No son ningún libro de aventura. ¡Es la verdad! ¡Ese hombre va a venir y me va a matar para que no hable! Imagina cosas. ¡No imagino nada, tía! ¡Es la verdad! Bueno, ya, Tony, ya. No le grites así a tu tía. De seguir así, acabará por enfermarse. Papá, mira. Por favor, créeme. Estoy diciendo la verdad, la verdad. Está bien. Cálmate, cálmate. Mira, nosotros dos estábamos jugando a la pelota cuando nos acercamos a esa cabaña y lo vimos todo por una rendija. Bueno, bien, pero tranquilo. No te pongas así. No. Y en el piso estaba ese hombre, el viejo, con sangre en el cuello. Y de pie, el otro hombre con la cuchilla en la mano. Y nosotros... Después hablamos tú y yo, Tony, ¿eh? Después. No. Ahora descansa. No, papá. Después, Tony, después. Yo estoy muy... Bueno, te veo... te vi ahí como que... A ver, dime la percepción, porque te hemos visto todos haciendo así. Cuando lo ves... No sé, ¿qué experimentas? Es una mezcla de muchas cosas. No sé, nunca me ha gustado como revisar de nuevo, ver los trabajos y tal. No sé, lo encuentro siempre todo como, ¿sabes? Como me critico mucho, siempre busco como todas las cosas. Pero esa escena la recuerdo con ¿sabes? Esa parte de las aventuras con Miriam Mier, con Mayito, ¿sabes? El sentido del humor que ellos tenían y que trataban de ponerle pues a todo lo que hacían, lo recuerdo muy divertido. Recuerdo muy divertido armar en los ensayos eso. Ahora tú vas a hacer esto, entonces yo hago esto, todo lo que me decían. Y esa parte en los estudios, trabajando con ellos, fue muy divertido. No teníamos que correr tanto tampoco todavía. Eso fue al inicio de la grabación. Y era un estudio más tranquilo, no era todo el día corriendo por el campo. Y lo otro es que me pareció estar viendo a mi hija, ¿sabes? Tengo una hija de 2 años y está ahora entrando en la edad de las perretas y igualita. ¿Te la hicieron fácil Mayito y Miriam Mier? Muy, muy fácil, mucho. O sea, me ayudaron muchísimo, muchísimo. Y Gina Caro también. O sea, esa etapa... Que tenía muchas escenas con ellos tres, me ayudaron muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Sabes? Yo les agradezco siempre mucho y muy fácil, me ayudaron mucho. Sabían que yo no sabía absolutamente nada, que estaba aprendiendo y con la experiencia que tenían los tres, me ayudaron mucho. Ernesto, mira aquí a los mensajes que ya la gente está dejando en las redes, ya sea en Twitter, en Facebook o en YouTube, que están dejando. Por favor, señores,
denle me gusta, compártanlo para que le lleguen a más personas. Y los que me están viendo en Twitter y en Facebook, vuelvo a repetir, pasen por mi canal de YouTube, suscríbanse y denle a la campanita para que le lleguen las notificaciones. Igualmente, denle me gusta o no al programa, que eso también vale. Y dejen su comentario también en YouTube ahí para que el algoritmo vaya promoviendo el proyecto. Mira, ¿quién tengo aquí? Ahorita hablábamos de ella precisamente, Mayra de la Vega. Dice, una bella tarde con otro programa hermoso. Mi querido Abel y Carly, todas las bendiciones. Ernesto, muchas felicidades y bienvenido. Gracias. Por favor, no se pierdan el programa de Mayra de la Vega, que está en mi canal de YouTube, que está buenísimo, ¿eh? Muy bueno. Mira, también tengo por acá a Reniel López. Dice, hola, buenas tardes desde Trinidad, Cuba. Me gustó mucho su actuación cuando era un niño. Desde entonces no sabía nada de él. Actualmente, ¿a qué se dedica y dónde está viviendo? ¿Le podemos responder, Ernesto? Sí, bueno, ahora mismo me encuentro en Montreal. Estoy viviendo acá en Montreal, Canadá. Y me estoy dedicando desde hace varios años a la postproducción de video, como editor, postproductor de video. Súper, qué bien. Ah, qué bonito trabajo, déjame decirte, ¿eh? Es muy bonito trabajo. De eso vamos a hablar, por supuesto. Danay García Falcón, aquí esperando este espectacular programa, tomándome un rico café cubano. Bendiciones para ambos. Gracias. También está aquí Pedro Pablo Yanis, dice, se llama Pedro Pablo Yanis Morejón, dice, muchos saludos desde Madrid. Joandy León está enviando saludos, dice que se está reportando desde Cuba. A ver, ¿quién más tengo por acá? Miriam Blanco dice, saludos y bendiciones. Tania, hola, saludos desde tu Cuba, querida, bendiciones. Ibis Obregón Pérez, saludos desde Cuba y de la ciudad de Santispíritus. Ibis Niurka Arias Fonseca, mucho éxito. Mariloli Marisol Díaz Honk, desde Cuba, saludos. Abel, pases lindo día, igualmente para ustedes. También tengo por acá a Marbelis León enviando saludos. Carmen Martínez dice, buenas tardes, Abelito. Hoy un programa excelente. Buenas tardes, Abelito. Hoy un programazo. Excelente actor. Nunca más habíamos sabido de él. Saludos y bendiciones desde Camagüey, Cuba. Madeleine Álvarez, primera vez que veo el programa en vivo. Qué bueno, Madeleine. Un saludo para ti. Gracias por estar ahí viéndolo en vivo. Sí, porque hay gente que después lo ve de manera diferida y lo disfruta igual, ¿no? Lo que pasa es que después no pueden ver los saludos que yo estoy dando aquí en este momento, ¿no? Pero bueno, Onelva Oliva dice, buenas tardes, saludos para todos. Esperanza Arcayá dice, buenas tardes desde Cuba. Amparo Conde Morales, saludos, Abelito, buenas tardes, bendiciones. Eduardo Falcón dice, hola, Ernesto del Cañal, y me recuerda en los papaloteros de Eduardo Macías. No, ¿verdad, Ernesto? No. Yo creo que ahí también la gente se confunde un poco entre los papaloteros, sí, y los pequeños fugitivos, ¿eh? Sí, no, como mucha gente, incluso después, años después en Cuba, que tú trabajaste en los papaloteros, de los papaloteros, o tú eres de los, sí. Casi siempre era, no sé, los pequeños fugitivos, los pequeños campeones, los papaloteros, ¿no? Entonces, sí. Es que fue muy bonito porque fue una generación de niños de la televisión que pasaron por varias series de este tipo y que después se extrañaron mucho, como lo que yo decía hace un tiempo, porque se perdió el espacio Aventuras. Bueno, mira, aquí está Paul Díaz. Buenas tardes, preciosa tarde en Los Ángeles. Saludos para este gran actor y para Abel. Muchas gracias. Este es un buen amigo, ¿eh? Un buen amigo. Ibiza Ana Torres Guerra dice, saludos para ambos, fiel a su programa. Muchas gracias. Amparo Conde Morales dice, saludos para Isabel y Katia desde La Habana. Bueno, Katia Caso e Marisabel Díaz Lago, que la tuvimos hace un rato acá en el programa. Bueno, hay más saludos, pero déjame adentrarnos un poquito más en ti. Eres de Alamar. ¿Tú naciste en Alamar o te criaste en Alamar? ¿Cómo es la cuestión? Yo nací, o sea, nací en El Vedado. Nos fuimos a vivir a Alamar cuando era... Tendría, no sé, un año por ahí, hasta los 5 o 6 años, y regresamos a vivir al Vedado, donde vivían mis abuelos. Y ya, dice, toda la vida después ya. O sea, ¿estabas muy lejos de los estudios de televisión en El Vedado o no? No, a ver, cuando vamos a hacer las aventuras, ya yo vivía
en el Vedado, en el municipio Plaza, ya hacía tiempo, ¿no? Entonces, sí estaba cerca. Y me pusieron en una, yo empezaba la secundaria básica, me pusieron en una secundaria donde estudiaban los músicos, los bailarines, para poder mantener los estudios y poder ir a filmar en las tardes. Entonces tenía una sesión de clases casi siempre en la mañana y en las tardes me iba a filmar, ¿no? Ernesto, ¿cómo llevaste la fama siendo un adolescente? El que todo el mundo te conociera, el que iba caminando por la calle y la gente supiera que eras tú, aunque hoy te vemos en la calle y sabemos que sigues siendo tú porque mantienes la misma cara de ese niño. Pero te pregunto porque siento que tú eres bastante tímido. Sí, hay. A ver, traté de llevarlo lo mejor posible. Sí me cuesta un poco. Con un personaje, lo que sea, pero ya soy un poco tímido, como dices, ¿no? Pero bien, o sea, la gente siempre me trató con mucho cariño y eso lo agradezco mucho. Y a donde quiera que iba, pues todo el mundo me saludaba y yo traté de devolver ese cariño, ¿no? Sí, las aventuras también las pusieron varias veces y entonces era como que fue durante mucho tiempo y ya iba creciendo. Más que nada, cuando llegué como a la edad de la adolescencia, ya de los 15, los 16, quería separar un poco el niño de, bueno, el adolescente con otros intereses y otras cosas, ¿no? Pero la rebeldía también, ¿no? Sí, pero fue muy bonito. La gente siempre muy cariñosa. Y incluso hoy, incluso ahora, a cada rato, no sé, hace poco parece que repitieron las aventuras o algo así. Y en redes sociales aparecieron unos posts de cubactores, de otras páginas, mostrando como fotos de antes y fotos de ahora. Y mucha gente, ¿sabes?, reaccionó a esos posts en redes sociales. Mucha gente me envió mensajes de cariño y es algo que agradezco muchísimo. ¿Te sorprendió que la gente te recibiera con tanto cariño después que salen estos posts? Sí, me sorprendió mucho. Hace unos días, de hecho, fue mi cumpleaños y en una página de noticias puso algo y me sorprendió mucho ¿sabes? Como el alcance y tantas personas como felicitándome o preguntando dónde estaba, interesadas, ¿no? Y sí me sorprendió y fue muy bonito. Tú hablabas ahorita que te dedicas a la postproducción de videos. ¿De videos musicales o de videos en general? En general. Después de las aventuras y tal, estudié en ELISA, estudié actuación en ELISA. Y trabajé como actor varios años en Cuba, haciendo teatro, volví a hacer televisión después. Y en el año 2015 me fui a trabajar a México como profesor en una universidad. Y mi papá ha sido editor durante muchos, muchos años. Y yo desde niño pues empecé a aprender ahí, ¿no? Cómo se edita video y tal. Y siempre fue como un hobby. Hasta que decidí dedicarle más tiempo y convertirlo pues en una profesión, sobre todo con la pandemia, cuando un poco antes de la pandemia también pues decidí dedicarle más tiempo y no usarlo solamente como un hobby, sino realmente como una profesión, ¿no? Y es lo que he estado haciendo sobre todo en los últimos años. ¿Cuántos años viviste en México? En México estuve viviendo desde 6, 7 años en Ciudad de México. ¿Cómo te llevaban los temblores? Porque ahí ya sabes que hay temblores, ¿no? Bueno, nosotros estuvimos en los dos, el último grande creo que fue 2017-2018, estábamos ahí. Yo estaba dando una función ese día de teatro, estaba haciendo microteatro, uno de los 2 de septiembre del 2000, eso fue 2017 creo, o 18. Y estaba dando una función, justo habíamos terminado de dar la función y no escuchamos la alarma sísmica ni nada y de pronto todo se empezó como a mover y fue mi primer... Es que fue muy fuerte. Fue muy fuerte. Y la... es aterrador. Nosotros lo cubrimos aquí, además vimos la devastación.
otra vez en la ciudad, justo en la misma fecha que había ocurrido el anterior, uno grande que hubo también, que destruyó toda la ciudad. Sí, el, o sea, ahora mismo yo no recuerdo bien la fecha, pero... El del 85, del año 85, 1985, fue ese mismo día, en septiembre, no recuerdo ahora qué día exacto, y fue ese mismo día, pero ese fue muy terrible, destruyó muchos edificios, pero unos días antes pasó otro que era como, ese se sintió como mucho más, en dependencia como tiemble, la sensación es diferente, hay todo un tema ahí con eso, pero sí es aterrador, sobre todo la primera vez que tú lo vives, asusta mucho, sí. ¿Eso fue lo que te hizo moverte hacia Canadá? No. Bueno, no, o sea, no lo extraño, no extraño los terremotos para nada, pero sí he estado interesado como en seguir estudiando. A mí siempre me ha gustado, siempre he querido, siempre trato de estarme superando, de estar aprendiendo cosas nuevas y decidimos mudarnos acá. Vine a estudiar, estoy estudiando un curso de 2 años de creación de contenido digital para profundizar un poco más en todo este mundo en el que estoy trabajando ahorita. En la actualidad, ¿qué es lo que está haciendo todos los medios de comunicación? Porque la pandemia vino a acelerar precisamente el mundo virtual, el mundo, porque ya ahorita prácticamente todos los canales de televisión estamos transmitiendo de manera, por todas las plataformas estas de streaming, y es lo actual, es lo que estamos haciendo, que muchos estamos haciendo también. Pero es muy interesante eso que diga, que vas a profundizar un poco más. Tus trabajos como, como editor, como lo que haces actualmente, ¿dónde se puede ver? ¿Hay alguna plataforma donde se pueda ver? ¿Tienes tú una página web o no? No, o sea, en México trabajaba sobre todo con compañías de distribución de cine. En masterización de filmes, de trailers, de películas de cine francés sobre todo y canadiense también, europeo, que se iba a distribuir en México. Y aquí estoy haciendo sobre todo, ¿sabes?, comercial. Son clientes institucionales sobre todo, no son cosas que por lo general estén mostrándose como, ¿sabes?, como cine o también documental. También he tenido la oportunidad de trabajar con algunos documentales, pero casi todo es como, es advertisement, es como proyectos institucionales y de publicidad. Ahora bien, ¿editas y además haces corrección de color, las dos cosas? Sí, edición, corrección de color, masterización para, en dependencia de pues, dónde va a salir, si es para cines digitales, si es para televisión, si es para internet, en qué plataforma de internet, etc. Ah, pues qué interesante. Me gusta mucho eso que hablas porque casualmente nosotros acá durante la pandemia tuvimos que hacer una edición de una versión más pequeña en cuanto a Lucía, la película de Humberto Solás, un documental, o sea, forma parte de el documental Humberto que dirigió Carlos Barba Salva y que se hizo una versión más pequeña solamente de la película Lucía para Criterion Collection, que está bajo el nombre de Martin Scorsese, y lo editamos aquí en casa. Y bueno, ya forma parte de esa colección que está acá, por cierto. Si Carlos me está viendo, para mostrarla después, porque ahí está justo la película Lucía y está ese documental en el que yo trabajé como editor. Por eso me identifico mucho con lo que tú estás diciendo. A ver, yo no llego al nivel a lo mejor que tú tienes, pero vaya, me defiendo algo. No, a ver, sí, en dependencia de dónde vaya a ser distribuido el material y si vas contra, no sé, contra plataformas como Netflix, Prime Video o canales de televisión en Estados Unidos, el nivel de, ¿sabes?, técnico, de todos los detalles técnicos que tiene que cumplir el material es como bien riguroso, ¿no? Es interesante, yo lo encuentro también tan interesante como actuar, ¿no? Y mira, esto es lo que te decía. Esto es lo que te decía. ¿No ves? Aquí están las películas. Este que está acá, bueno, esto que estás viendo acá es de Lucía. Sí. Criterion Collection. Y por supuesto, aquí están las películas.
y el documental que hicimos acá, ¿ves? Martin Scorsese. No sé si se ve ahí. A ver, sí, si se puede ver. Porque a veces la luz no nos deja un poco. Está acá, lo dice. Y entonces es una colección muy atractiva de Criterion Collection, que por favor, si pueden, búsquenla, porque en claro, definitiva es cine cubano y está ahí. Y entonces está una película de un cubano que es Lucía, de Humberto Solás, y está el documental que, sobre Lucía, que hizo Carlos Barba Salva y que un servidor tuvo el privilegio de editarlo, el atrevimiento de editarlo. Porque pues es si un no, atrevimiento, la verdad que es sí. Es muy interesante. Mira, sí, 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 la verdad que sí. Y me gusta mucho eso, que tú estás yendo a cómo están los tiempos hoy en el mundo, que es estudiando más sobre el contenido digital, cómo hacerlo, hacia dónde llevarlo y qué es lo que la gente, porque cada vez hay más demanda del contenido digital. Y me da mucho placer saber que un talento cubano como tú también se dedica a hacer otras cosas además de actuar. Déjame ir aquí a los mensajes un momento, Ernesto, porque la gente sigue dejando mensajes. Mira quién tenemos por acá, Limara Meneses. Dice, recuerdo cuando yo vivía en Ranchuelo, iba a casa de mi vecina Nella a ver Los Fugitivos y muchos años después conocí a Erne y halló a su esposa de mis amigos de acompañamiento maternal. La vida, dice ella. Un beso grande para Limara. Limara Meneses, señores, que también la tuvimos aquí en Abel en Cualquier Parte, un programa también con unos vaivenes que, por favor, uno de esos programas que tuvo de todo, la verdad que sí. Dice por acá Eduard, dice, hola, saludos, el excelente programa en sintonía desde la ciudad de Las Vegas, Nevada, y llegando hasta Bauta, Playa de Santa Fe, Marianao, La Lisa, Punta Brava, todos viendo el programa. Madre mía, me vino la geografía banera ahora mismo a la cabeza. Dice Yunis Lady Vizquerra, él marcó mi infancia con Los Pequeños Fugitivos. ¡Guay, qué fuerte, eh! Es verdad, y es verdad, dice por acá ella misma, gran actor. Dice Marta Quintana, muy buen actor, mantiene la misma ternura que tenía cuando niño. Dice por acá Ernesto Bolaños Rodríguez, saludos Abelito, un fuerte abrazo desde Pachuca, Hidalgo, en México. Nos está viendo. A ver, déjame ver quién más tengo por acá. A ver, María Teresa. María Teresa Machado, qué bien, cómo pasa el tiempo. Era un niño y se veía que prometía ser bueno. Gracias, felicidades y bendiciones. Marilyn Lefont, hola, qué bueno contar con este maravilloso programa y saber de todos nuestros actores. Saludos a los dos, muchas gracias. Dice por acá Maciel de la Torre, excelente actor. Onidia González, saludos para los dos. Qué bueno verlo después de tantos años, gracias. Y sí, Ernesto, no has dado muchas entrevistas, ¿verdad? Bueno, no sé, no. Todo el que me ha contactado, todo el que me ha, hace poco estuve preparé algo para Maciel Dueñas en La Habana, para los amigos de Cuba Actores también, pero no, tal vez no. Bueno, déjame seguir por acá. Rafael Anaya, saludos, hermoso, besos desde Centro Habana. Rafaela Anaya es quien está enviando este saludo. Madeline Pérez, saludos y bendiciones. Dani Rodríguez, saludos y bendiciones, buenísimo el programa. Madeline Álvarez dice, me acuerdo de esas aventuras, muy buena actuación la de él. También está por acá Nielsen Chacón, saludos para los dos desde Guisa, Granma, Cuba. Lo mejor para ustedes. Marta Saldívar Ramos, gracias a Dios por estos tan bellos programas. Ay, muchas gracias a ustedes por verlo, la verdad. Ana Arrieta dice, te has convertido en un joven muy guapo. Gracias. Gracias a todos. Tu esposa no es celosa, ¿no? No. Dice Marta Saldívar Ramos, hola, bendiciones para ustedes. Dice Yasmín León, yo creo que uno de los niños de la primera versión también trabajó en Los Papaloteros, el mulatico, creo, según está diciendo, por lo de la confusión que hablábamos hace un rato de Los Pequeños Fugitivos y los papaloteros, ¿no? Mira, aquí tengo también por acá a Mari Hernández Fernández, qué bueno volverlo a ver, desde Tenerife nos está viendo.
Kathleen Velasco, saludos desde La Habana. Rosa Martínez Domínguez, saludos Abelito desde Santiago de Cuba. En fin, que mucha gente sigue escribiendo y yo voy a dejar un tiempo a esto porque, a ver, decíamos hace un momento que viviste mucho tiempo de tu vida en Alamar y después te fuiste para El Vedado. ¿Tus grandes amigos dónde los hiciste? ¿En Alamar o en El Vedado? No, en Alamar yo viví hasta que tenía 5 años, nada más. O sea, recuerdo muy, muy poquito. Y en El Vedado hice, sí, viviendo en El Vedado, en el pre, estudié en el IPBC de La Habana y ahí hice pues, mis grandes amigos en la secundaria, en el pre. Yo no te voy a preguntar cuál es tu mejor amigo, porque eso es ponerte en un gran compromiso, sobre todo porque quien tiene un buen amigo tiene un gran central, como dicen en Cuba, ¿no? Pero tú eres de los que tiene muchos amigos. Tengo entendido que muchos son ingenieros, abogados. Sí. ¿Tienes amigos dentro del medio artístico, digamos? Claro, sí, claro. Lo que pasa es que a estos amigos ingenieros, abogados que dices, los conocí mucho antes, ¿no? Los conocí en el preuniversitario. Antes de eso, cuando estaba haciendo Los Fugitivos, estudié con músicos y tengo muchos amigos músicos también de esa época de la secundaria. Y bueno, después llegué a Lisa y estudié en Lisa y ahí sí hice esa última gran camada de amigos, de actores, bailarines, dramaturgos, directores. ¿Quiénes eran tus compañeros de aula en Lisa? Mis compañeros de aula de Lisa, Giselda Calero, Junet Guerra, David Liles, un chico mexicano, Jenny Cesoria, que también ha estado trabajando en novelas en Cuba, en cine en Cuba, Johnny Facilé. Éramos un grupo bien grande. Está total, entre los dos grupos, el de Katia Caso y mi grupo, que nuestra maestra fue Edith Obregón y Andro Tamayo en el primer año, éramos en total como 20. Éramos un grupo grande y después fuimos quedando menos. Ernesto, ¿extrañas actuar? Sí. No lo tengo tan lejos. Yo, ¿sabes? Yo me mantuve, mientras estuve, todo el tiempo que estuve en Cuba, estuve haciendo sobre todo teatro, que es finalmente como lo que más me atrapó y con lo que más me identificaba y en donde podía encontrar ahí el espacio o los retos las temáticas que más me gustaban. Esta noche todo será diferente, de una obra del dramaturgo alemán Roland Schimmelpfennig. Esto es en México, esto es en Microteatro México. Entonces te decía que mientras estuve en Cuba estuve trabajando, hice algunas cositas en cine también, y en México también combinaba mi trabajo como profesor, mi trabajo como editor, hice publicidad, hice bastante teatro. Y hice un mediometraje muy lindo que recuerdo con mucho cariño, que se llama El Pez Azul. Esto es un videoclip de un músico mexicano. Y o sea, lo tengo reciente, ¿no? Pero sí lo extraño. Yo, ¿sabes? Estar en un escenario, solo en un escenario, es una sensación que me encanta, sentir la energía de la gente. Ese es Blue Orange en La Habana con Jarlos Meli y Héctor Eduardo. Dirigida por Stephen Bailey y sí, la sensación de estar ahí con el público, sabes, como me encanta, mucho más que ¿Te llamó más la atención el teatro que esos dos medios, o sea, el cine y la televisión? A ver, el cine es el cine, ¿no? Obviamente, y también, ¿qué pasa? Que en Cuba, al menos en mi tiempo, no se hacía tanto cine, más cortometrajes y tal, pero películas, largometrajes se hacían pocos y yo la verdad nunca tuve la oportunidad ni la suerte de protagonizar ninguno o algo así. Y en la televisión yo recuerdo una diferencia bien marcada de mis primeras experiencias en los Fugitivos con Willy Franco, después trabajando, hice un cuento con Miguelito Sosa, dirigido por Miguelito Sosa con Fernando Echeverría,
de esa época a después, cuando ya estaba estudiando en el ICE y pude volver a trabajar en televisión, trabajar en una telenovela, ese es el cuento del hijo con Fernando Echeverría, pues sentí una gran diferencia, ¿sabes? Entre lo que estaba sucediendo en la televisión, lo que se estaba haciendo, cómo se estaba haciendo. Y en el teatro sí pude encontrar un poco maneras de hacer un poco más experimentales que me llamaban mucho la atención en ese momento. Pues un equipo ahí pues muy conectado en tratar de hacer, de comernos el mundo, ¿sabes? Básicamente. En esto con el hijo, ¿cómo fue esa unión con Fernando Echeverría? Ese proyecto yo es muy especial también para mí, porque siento que todo el mundo estamos todos como en consonancia, o sea, estamos todos ahí muy conectados con lo que estábamos haciendo. Es un cuento muy bonito. Los que lo hayan podido leer, los que no, se los recomiendo. Miguelito había perdido un hijo, y creo, si mal no recuerdo, y era un proyecto muy personal para él. Y entonces había una muy buena sintonía entre todo el equipo en lo que queríamos hacer. Y yo recuerdo, o sea, yo cierro los ojos y me acuerdo de Fernando actuando ciertas escenas, sobre todo las escenas al final. Y recuerdo verlo, ¿sabes? Actuando ahí lleno de emoción y que me impresionaba mucho. Y pienso en eso y todavía me impresiona mucho, ¿no? Aprendí mucho de Fernando. En ese proyecto de lo profesional, de lo señor que fue, ¿no? Y fue muy bonito. Ese también de vez en cuando lo repiten y me trae muy buenos recuerdos también. No cabe duda, te mantienes vivo dentro del recuerdo de los cubanos y eso también, o sea, como quiera que sea, es muy agradable, ¿no? Saber que todavía se sigue viendo parte de lo que tú hiciste en Cuba. Todavía en la televisión, los beneficios de la televisión y hasta de la pandemia, que no se podía producir nada y hubo que agarrar todo lo que había quizás en videoteca y comenzar a cubrir tiempo de programación, pero no cabe duda que a los actores eso, indiscutiblemente, que no están en Cuba hoy, pues les favorece mucho, sobre todo para estar en conexión otra vez con el público cubano. Te preguntaba hace un rato sobre estos amigos que tú tienes y digo, no te iba a preguntar ¿cuál es tu mejor amigo? Sino, ¿cuál es el amigo que más años te ha estado acompañando en tu vida? Si es uno o son varios, qué sé yo, no sé, no tengo la menor idea. Son varios. De ese grupo de la Lenin, del IPVC, llevamos muchos años juntos, muchos años preocupándonos todo el tiempo el uno del otro, muy cercanos. También por cosas que pasaron, uno de nuestros amigos de ese grupo falleció mientras estábamos estudiando y eso nos unió muchísimo más y hemos mantenido pues esa conexión todo el tiempo. Tenemos un chat, estoy viendo así por ahí que están escribiendo cosas y... ¿A ti te están escribiendo ahora? Sí, no sé qué, pero están ahí y nos pasamos el día dándonos chuchos los unos a los otros y te diría ese grupo, ¿sabes? Tengo muchos amigos. ¿Viven en Cuba? ¿Viven en Cuba o fuera de Cuba? Solamente uno en Cuba. Ya el resto está en Miami, en Boston, en diferentes sitios. Ya. Mira, déjame ponerte, no sé dónde vive, pero te lo voy a poner para que veas lo que dice de ti. Ok. Hola, a ver, buenas tardes. Quisiera comenzar agradeciendo la oportunidad de poder decirle estas cosas a mi amigo, a mi hermano Ernesto. Es una persona que hace más tiempo que conozco que lo que no lo conocí. Así que te imaginas cuántas cosas vivimos juntos, ¿verdad? De Ernesto te puedo decir que es una de las personas más inteligentes que he conocido en mi vida y que tuvo la entereza, la consistencia, la coherencia de perseguir lo que siempre quiso y mantenerse en ese rumbo. Pero más allá de eso, más allá de todas sus habilidades, sus capacidades, que son muchísimas, lo que hay que agradecerle a Ernesto es que haya sido el imán, el núcleo de este grupo de amistades que cuando la vida más quiso separarnos, cuando el abogado cogió su camino, cuando el médico cogió su camino, cuando el ingeniero siguió también su destino, cuando el economista hizo lo que hizo, Ernesto se esforzó en mantener
a este grupo unido, a este grupo de amigos que sigue junto a pesar de todas las circunstancias. Y eso te lo voy a agradecer toda mi vida, hermano. Te quiero mucho. ¿Este qué hace? ¿A qué se dedica? Este señor es doctor en economía con 33 años, es economista. Vive en Cuba, es profesor de la universidad, creo que le ha dado clase a todas las facultades de la Universidad de La Habana. Y de ese grupo de amigos, pues es el único que vive en Cuba, pero sí es de mis amigos más cercanos, de mis mejores amigos. Y no lo voy a hacer hace mucho tiempo. ¿Oh, sí? Sí, hace varios años que no nos vemos, así que imagínate. Ah, bueno, mira qué buena sorpresa entonces para ti hoy, ¿no? Sí. Qué bueno. ¿Cómo es que eso que dice que tú eres el que une a todo el mundo? O sea, ¿tú eres la cabeza de todo el grupo? ¿Tú dices, por aquí va todo el mundo? ¿O no, cómo es la cosa? No, no lo creo, no lo creo. No, no lo creo, no lo creo. No, no, no. No, sino, no sé, no sé, no sé. A ver, a mí siempre, lo que sí me gustó fue como unir grupos de amistades, eso sí. Por ejemplo, estos amigos del pre, aunque cada uno después agarró su camino en la universidad y tal, yo los, ¿sabes? Los introduje, los presenté, los uní a mi grupo de amigos de Elisa, de los actores y tal. Entonces se iban conmigo a las fiestas de Elisa o salíamos juntos y tal. Y antes también con mis amigos músicos de la secundaria, con estos amigos. O sea, eso sí, siempre me ha gustado como unir gente y mantener grupos de amigos juntos, ¿no? Bueno, ya decíamos que este me decías que era doctor en economía. En economía, doctor en economía. Bueno, nos hace falta tener un doctor en economía, pero del lado acá para que nos enseñe a cómo maniobrar toda la economía que tenemos que tener. Y, no es y mago, ver qué puede no hacer él allá. No, bueno, es mago. No es mago. Ya sé. Ya sé. Sobre todo allá, que tiene que resolver todo el problema. Bueno, la inflación la tenemos todo, pero allá bueno, está como en un 1000%, yo creo. Pero mira, este otro, ¿a qué se dedica? Por favor, me dices después que lo escuchemos. Hola, Abelito. Bueno, primero que todo, quería agradecerte por darnos la oportunidad de poder decirle a Ernesto cuánto lo queremos y cuánto lo apreciamos. Y además dejarle saber a tus seguidores sobre la gran persona que tienes ahí, porque Ernesto es una gran persona. Y yo particularmente me siento muy, muy agradecido a la vida por haberlo conocido, por poderlo llamar amigo. Y además haberlo conocido al momento de la vida que lo conocí, cuando éramos adolescentes. Que se adolecen de ciertas cosas, pero no Ernesto. Ya Ernesto en esa época tenía no pocos valores y muy buenos. Y yo crecí y mi personalidad hoy tiene muchos de esos valores integrados. Por eso le doy gracias a la vida por tenerlo. Y Ernesto tenía mucha luz, la sigue teniendo. Tenía una madurez increíble y además tenía creo que hasta unas capacidades extrasensoriales diferentes. Nosotros le decíamos el eleguá de piquete porque siempre que te decía de hacer algo, hazlo. Y si te decía no lo hagas porque va a salir mal, después nos enterábamos que salía mal. Entonces esto es una bendición, crecer con alguien así cerca. Eso se da, muy poca gente tenemos la dicha de poder decir que lo tenemos cerca y nosotros lo tenemos cerca. Yo lo tengo cerca y le deseo mucha salud y muchos años para poder seguir disfrutando de eso. Imagínate tú, este es otro de ese grupo, este es abogado y Alejandro es abogado, vive en Boston, él estudió Derecho en Cuba, se fue a Estados Unidos, trabajó en Florida durante mucho tiempo y nunca se olvidó de saber su objetivo de estudiar leyes en Estados Unidos y está estudiando en el Boston College, está estudiando Derecho. Y también es de ese grupo de amigos que quiero mucho y que están conmigo siempre. Pero ¿cómo es eso de que tú eres medio, o sea, que te dicen el leguá, pero yo digo, bueno, yo creo que más que leguá es un medium? No. Tú eres de no los le que... Caso, no le hagas caso, no le hagas caso, no le hagas caso. Aparte, imagínate tú, no le hagas caso. Pero eso... No, pero, era... Oye, eso que viene, lo está diciendo... Sí, pero eso viene de como que... De como a veces tenía suerte de decir, no, como no hagas esto que puede salir mal y salía mal, o vamos a hacer esto y salía bien, pero son nada, son bromas.
son bromas. Es una época muy bonita. Recuerdo esa etapa de mi vida, fue muy linda. La preparatoria, ¿sabes? El preuniversitario y conocer a tanta gente que quiero mucho, está conmigo siempre y me encanta que estemos hablando de eso. Me encanta que haya salido, ¿sabes? Que haya podido ver a mis amigos. Te lo agradezco muchísimo. No, es un placer tremendo. Pero fíjate, no solo tienes buenos amigos, no solo eres un buen actor que la gente le gusta ver, no solo eres inteligente y que además editas, haces corrección de color, te dedicas a estudiar cómo llevar más contenido a las plataformas de streaming. A mí me dijeron, yo, y tú me dirás si es cierto o no, que tú eras muy buen cocinero. No te creas, no tanto. Creo que es un poco paripé de la parrillita, ¿sabes? La parrillita, la pimienta, la sal, ya. No, me gusta mucho la parrilla, sí, el barbecue y eso sí me gusta mucho, pero no soy un gran cocinero para nada. Barbecue, sí, la parrilla. ¿Qué es lo que mejor? ¿Qué es lo que mejor te queda en el barbecue, en la parrilla? ¿Los pescados o las carnes, las verduras? Carnes, las carnes. Ese día esos pescados casi que ni no los podemos comer, no quedaron buenos. No, la carne mejor. Sí, me gusta, me gusta como ver videos, me gusta ver videos de ¿sabes? De ponlo un minuto y cinco segundos por aquí y después lo viras y la temperatura y no, como todos los detalles. Y si te queda, sabrosa, siga, porque a mí la carne a veces me queda medio chiclosa. Creo que sí, creo que bien, creo que bastante bien, creo que... Cuéntanos un poco de tu familia, porque al inicio de la conversación tú decías que cuando estabas viendo actuaciones tuyas de Los Pequeños Fugitivos te recordaba a tu hija. Y háblanos un poco de tu familia, ¿cómo está integrada la familia de Ernesto del Cañal? Ah, pues mi esposa Joana y yo pues llevamos juntos pues, mucho tiempo desde que nos conocimos en la universidad en Elisa y tenemos una niña de 2 años y medio que se llama Alba y bueno, mi hermano, mi mamá, mi papá viven en México, hermano, pasa parte del tiempo en Cuba, parte del tiempo en México. Y ese es como el núcleo y un montón de tíos y primos que adoro muchísimo, que están igual desperdigados por todas partes. Y te decía lo de viendo lo de la escena esa de Los Fugitivos, porque hace cosas que me, ¿sabes? Que me recuerda mucho a los cuentos que me hacían mis padres de cuando yo era chiquito, ¿no? De cuando tú eras chiquito hacías esto, y ella hace ese mismo tipo de cosas. Tu esposa es actriz también, ¿no? Sí. Sí, mi esposa es decir, actriz. Es decir, ¿cuántos años entonces llevan ustedes juntos? 14. 14 años. Uh-huh. ¿Cómo se puede mantener en estos tiempos una relación de pareja siendo los dos actores con cambiar de lugar de donde viven? Lo mismo estaban en Cuba, que después estaban en México, ahora en Canadá. ¿Cómo se logra mantener una relación vital entre pareja y de tantos años? Pues no sé otras personas, ¿sabes? Nosotros no nos entendemos muy bien, sabemos que queremos pasar nuestra vida juntos. Nos amamos mucho, pero también somos muy buenos amigos y con muy buena comunicación. El tema de salir a México, de irnos a vivir a México, porque tú no sabes qué va a pasar, tú lo sabes, no sabes qué va a pasar nunca, ¿no? Entonces, confiar el uno en el otro, de cuando, ¿sabes? Alguno de los dos quiere intentar algo, el otro apoyarlo. Sobre todo eso. Hicimos muchos proyectos juntos en Cuba, en México también trabajamos mucho juntos. Joa tiene un canal de YouTube sobre maternidad y hermoso, y yo la apoyo desde, ¿sabes? Desde la parte de atrás
de la cámara, editándole, haciéndole las animaciones, haciéndole pues todo lo que necesite. Y creo que es eso. ¿Qué es, o sea, qué fue o qué es lo que te enamoró de ella cuando la conociste? De hecho, nosotros fuimos buenos amigos primero. Antes de ser novios éramos amigos. Entonces, luego se convirtió en una relación de pareja, pero ella contaba con su amistad y creo que fue lo más valioso del inicio, ¿no? Y no es muy difícil, por ejemplo, ser amigo de alguien y de buenas a primeras iniciar una relación de pareja. Digo porque, a ver, me pongo a imaginar yo ya en mi mente y digo, el primer beso o la primera caricia, ya no como amigo, sino como pareja. No sé, a nosotros no funciona muy bien. ¿Qué te voy a decir? No ¿Quién dio sé. El primer beso? ¿O quién dio el primer paso? Mira, eso está en disputa. Eso es como el pisco, si es chileno o peruano, o ¿sabes? Eso está como en disputa. Yo pienso que fue ella. Esa es mi versión, es que fue ella. Pero estoy de acuerdo que ella piensa al revés, que fui yo. Bueno, eso también tiene sus ventajas, ¿no? Igual, eso también le pone ese sazón que lleva una pareja. Pero mira, vamos a escuchar lo que ella dice de ti. Bueno, te cuento un poco, Abelito, sobre Ernesto en su faceta más privada y más sentimental, más familiar. Papá, esposo, compañero de vida. Él tiene una característica en su personalidad que yo amo, que yo adoro, y es el estar ahí para el otro. Él es una persona que está pendiente de lo que yo quiero hacer, de lo que su hija necesita, de qué queremos hacer, en qué proyectos queremos involucrarnos. Y hace suyo esos proyectos. Él es, y estoy segura de que para sus amigos, para sus padres también, él es una persona que cuando tú tienes un sueño, un plan, o una necesidad, o un problema, él está ahí inmediatamente para ayudarte a resolverlo, para ayudarte a conseguir tus objetivos. Y a mí me encanta trabajar con él. No es solamente compartir la vida con él. Yo he tenido la suerte de trabajar con él como actriz y él es un actor espectacular, súper disciplinado, súper estudioso. Y entonces llevar la vida cotidiana con su profesión, con eso es una maravilla porque él es así. Él es una persona súper eficiente, súper entregado y muy leal como pareja. Y verlo como papá ha sido ya terminar de adorarlo porque es un papá maravilloso. Es un papá entregado a su hija, es un papá mamá, un papá todoterreno, como le digo yo, porque él tiene la capacidad de estar pendiente de su hija, de controlarla, de calmarla, de animarla, de divertirla, porque también es ese lado, esa parte que es divertido con su niña. Y nada, es una gran suerte poder tenerlo conmigo, tenerlo a mi lado día a día. Y nada, eso, es como un príncipe. Oye, qué bonito. Y además me gusta una cosa que dijo y que si mal no recuerdo tú también lo mencionaste, que es la lealtad. Eso es muy importante, sobre todo cuando vemos que hoy por hoy muchas parejas con mucha facilidad se separan, dejan hijos y después comienzan otra relación, tienen otros hijos. Y aunque se ve un poco tradicional, la relación de ustedes creo que es muy importante. Algo que tú mencionabas que es y que menciona ella, la lealtad y esto de los proyectos. Tener proyectos juntos creo que le da vitalidad a una relación, saber que van por el mismo camino, buscando el éxito de cada uno de ellos. Desde mi punto de vista es lo que yo veo. Sí, estoy de acuerdo completamente. No solo, o sea, tuvimos la suerte de tener muchos proyectos en común a nivel profesional, pero proyectos de vida también. ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué son las cosas que te interesan? ¿Qué quieres intentar? Y si fracasas o si no te va bien, estoy aquí para ti y te ayudaré y te apoyaré en todo, ¿no?
y con la niña, pues, ¿sabes? Es una excelente, excelente madre. Y yo estoy chocho, como se dice en Cuba. Estoy, ¿sabes? Estoy enamoradísimo de mi niña. Y sí, ¿sabes? Disfruto todas estas experiencias de vestirme de princesa y bailar con ella y peinarla y todo, todo. Mira qué maravilla, porque fíjate, ¿era de los que prefería niña o niño? Yo nunca pasé como mucho tiempo pensando en eso, ¿sabes? Como, de hecho, nunca tuve mucho contacto con niños chiquitos, no tengo sobrinos, no, ¿sabes? No había sido de esas personas con mucho contacto con bebés en la familia, nada de eso. Y cuando decidimos que ya era el momento, que comenzamos pues a buscarlo, no tenía ninguna, ¿sabes? Sabía que iba a ser muy querido, muy querida, y pero bueno, es niña, tiene adoración conmigo y yo con ella, y es muy bonito, ¿sabes? Es muy lindo. ¿Quién le puso el nombre? Joana, ella, la madre. ¿Tú no aportaste nada o tú no dijiste nada? No propusiste, sí, nada. A ver, yo así creo que tenía como una conexión ya mucho, de mucho más tiempo de que quería tener una niña, tenía nombres pensados y este era uno de ellos, Alba, y sí, lo decidimos juntos, pero bueno, ya ella había pensado como en todo eso mucho más. Ernesto, pero la peinas bien. Digo, porque a veces a uno le cuesta un poco de trabajo. Yo te lo digo por mi sobrina, que cuando yo la tuve de chiquita era una complicación. Estoy mejorando. Espero algún día ya estar pro en eso, pero... Y si se queda quieta, si está correteando, si tengo que peinarla, ¿sabes? Correteando por toda la casa, ahí sí no. Muchas gracias. Mira, aquí tengo personas que siguen escribiendo. Por ejemplo, Miguel dice, yo era un joven de más de 20 años, pero lo recuerdo de las aventuras. Y es muy lindo que mantenga esa amistad a pesar de la distancia y el tiempo. Y es muy lindo la relación con su esposa. Dice, se me pasó. Mis saludos afectivos desde Kendall. Nos está viendo. Dice por acá, Michaeline Plutín dice, uy, qué bonito, con la misma carita de niño. Muchos éxitos, Abelito, qué lindo lo que haces. Un abrazo, muchas gracias. Dice por acá Zoraida Reitor, dice, saludos a ese talentoso actor y a ti, Abelito, gracias. Tengo también por acá a Laura González, qué hermosa familia, saludos desde Miami, Florida. Abel, no dejes de hacer este programa, please, siempre nos sorprende, gracias. Muchas gracias a ustedes. Dice por acá Yasmín León, me perdí el programa por un rato, ¿qué hizo aparte de Los Fugitivos? Bueno, hemos hablado de muchas cosas de lo que ha hecho en teatro y lo que ha hecho no solo en México, sino también ahí en Canadá. Así que después corre un poquito para atrás el programa para que veas lo que estamos hablando por acá. Mira, Nailes Mustelier Bauta dice, creo que una de ellas eran Los Fugitivos, donde el papel de Bandurria fue interpretado por Quique Quiñones en esa versión, porque en la primera fue Alexis Valdés. Es cierto, de eso es lo que estábamos hablando acá hace ya un rato. Ella misma dice, qué lindo está, los recuerdos de varias aventuras. Oye, muchos piropos te están llegando, ¿eh? Marta Saldívar dice, muy buen programa, Abelito, bien por ti, por mantener siempre vivo el recuerdo en nuestras mentes de tantos actores y actrices que ya no están en Cuba. Bendiciones. Dice por acá Heiler Morales San Miguel, una de las tantas aventuras en la que crecí. Excelente actuación. A ver qué más tengo por acá. A Rubidalia Arias. Abelito, saludos. Él tiene la misma carita desde Cuba. dice Katy González, saludos para Ernesto y Joana desde Longueuil. Ajá, por favor, dilo tú porque no lo sé. El Longueuil es cerca de acá. Ok, es cerca de acá, ¿no? De ahí de donde tú estás, ¿no? Gracias, Abelito, por actualizarnos con la trayectoria de los artistas. Bendiciones. Gracias a ustedes por estar ahí. Dice también por acá Marisela Álvarez. Olvidé, soy de Houston, Texas. Gracias por estar ahí. Porque aquí arriba está el comentario de ella. Dice, muy buen actor, qué bueno saber de él. Muchos éxitos para ustedes, Abel, y por supuesto para el galán Ernesto.
Bueno, ahí están algunos de estos saludos, pero fíjate que déjame decirte, Ernesto, que hace un rato, pues, habíamos tenido a Henry Colina Hernández y Manuel Alejandro. Esos son dos de tus amigos. Y como tú decías, tú tratabas de unir a tus amigos tanto de un lado como del otro, o sea, los de Lisa, los que estuvieron contigo en la vocacional. Y mira, estos tampoco quisieron pasar por alto y mandarte este saludo. Bueno, Abelito, ¿qué te puedo decir? ¿Sabes la frase esa que se dice de, no, que el fulano es amigo de sus amigos y familia de su familia? Dice, bueno, eso en verdad que con Ernesto es así. Siempre está pendiente de todos nosotros, que necesitamos, cómo nos puede ayudar. La verdad, todos somos muy afortunados por ser amigos de Ernesto. Y nada, Ernesto, mi hermano, gracias por ser mi amigo, por estar pendiente. Y te quiero mucho, mi hermano. Un abrazo. Buenas tardes, Abelito. De Ernesto, te cuento que tuve la oportunidad de conocerlo ahí en Lenin a inicios del siglo. Que siento la dicha que desde entonces puedo decir que cuento con su incondicional amistad. Que siento que ha influenciado mucho en mí, como en tantas personas, no solo trayendo buenas ideas y creatividad a nuestras vidas, sino también dándonos ese toque, ese poquito de picardía, de sarcasmo, de doble sentido, de cubanía en general, que tanto nos hace falta para vivir felices. Sin dejar a un lado valores tan importantes como lo que es un sentido de la amistad, de la hermandad y un negociable valor de la familia. Por eso te deseo desde el fondo de mi corazón mucha fuerza a mi hermano para que sigas cosechando éxito. Un abrazo. A ver, ¿estos dos quiénes son? Alejandro y Héctor. ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican? Alejandro es ingeniero y como viste, es fanático del Paris Saint-Germain. Y mientras que el resto nos gusta más el Real Madrid, él es fanático del Paris Saint-Germain y del Barcelona. Y Héctor es médico, Héctor es doctor. Y son parte de ese ¿sabes? Me encanta que los hayas traído a todos aquí. Son ese grupo de amigos desde el pre. Y ellos dos viven en Estados Unidos y ¿sabes? Son de ese grupo. Yo no sabía que te gustaba el sarcasmo. No. Es lo que te decía de que nos pasamos el día ahí como, ¿sabes? Molestándonos el uno al otro y dándonos chicha el uno al otro en el WhatsApp. No, yo te lo digo porque por ejemplo hemos visto de ti actuaciones, bueno, desde niño, pero digo, caramba, a lo mejor hay una bis por ahí de él que no se ha explotado en la actuación. La comedia me gusta, ¿sabes? La comedia, y mientras más negra, tal vez mejor, sí. Y no tuve oportunidad de hacer mucho de ese tipo de trabajo, tal vez en teatro un poco más. Y sí me gusta. Creo que es mucho más difícil la comedia que lo trágico. Pero, y el timing, y creo que necesitas estar como intelectualmente mucho más comprometido. Y me encanta, o sea, me encanta, aunque no tuve mucha oportunidad de hacer comedia. Pues bueno, todavía estás a tiempo. Mira, claro, todo el mundo como claro. Dice que estás igualito. Si todo el mundo dice que estás igualito. Así que por lo tanto todavía está a tiempo. Yo creo que tú vas a tener, no sé, 60 años y te vas a ver igual. Ojalá. No, mira, no sé, pues ya tengo como un poco de, ya las canas ya, bueno, a partir de los 20 cacho ya me empezaron a... No, a ver, yo mira, ahora estoy haciendo lo que estoy haciendo y lo disfruto mucho, pero, ¿sabes? Mientras sean proyectos creativos, creo que me alimentan esa parte de mí que necesita estar haciendo algo de ese tipo. Pero el futuro, quién sabe. Creo que la vida son etapas y estás más en contacto con una cosa en un momento y en otras con otras. Y ya estoy armando mis planes aquí en Montreal para seguir haciendo ese tipo de cosas que me encantan.
seguir dando clases, seguir dando talleres, seguir actuando, aunque sea en un pequeño teatrico, lo disfruto muchísimo igual. En el futuro ¿actuarás en francés y en inglés? Espero que sí. Claro, eso es un reto, ¿sabes? Actuar en inglés. En inglés estaría mucho más cómodo. De hecho, los estudios que estoy haciendo aquí son en inglés. El francés, estoy aprendiendo francés ahora. Y entonces sería como un reto. Me lo pondría como un reto, ¿sabes? Actuar en francés, claro que sí. Ojalá. Bueno, estaremos esperando. Fíjate, déjame recordar también otra de las actuaciones tuyas en Cuba. Esto fue un policíaco. Pues tú eres pelvo y mirabuerno, ¿eh? ¡Mira, aquí te doy! ¿Eso? Eso, eso es mío. ¿Qué vas a dar? ¿Qué vas a hacer? ¡Cada tu pregunta! ¡Ah! ¡Estás cansado, eh! Dime qué vas a hacer. Dime qué vas a hacer. ¿Tengo una caja de ayuda? Tú y yo no cabemos aquí, ¿oíste? No me pagues lo mío, no me voy, ¿oíste? Mira lo que tú haces. Eso fue un tras la huella, un caso que era de que unos asaltantes en boteros, ¿no? Te montabas en un botero y había gente adentro que estaban de acuerdo con el chofer y te asaltaban. Y pues sí. Eso, creo que eso fue lo último que hice en televisión en Cuba. Y, ¿hiciste mucho tras la huella? No, hice solo uno, solo ese. Solo ese y lo disfruté también, otra experiencia diferente. Trabajé con gente, con el chino, con Socorro, pero no sé, lo de tras la huella era como muy especial, ¿no? Había que actuar de una manera muy determinada, los malos tienen que ser bien malos y ese tipo de cosas. Y esa parte del final de la policía, llegaba la policía y te arrestaba y entonces no podías decir nada, no podías, ¿sabes?, ni decir malas palabras, ni resistirte, ni nada de eso, ¿no? Era como todo como muy cuadrado, ¿no? Pero lo disfruté mucho, era un villano, vamos a decirle como un villano, y no había tenido oportunidad de hacer esos personajes muy a menudo tampoco. Hace un rato me hablaste del mediometraje El Pez Azul, ¿no? Sí. Háblame de ese trabajo, porque hablábamos del cine y tú decías que el cine, o sea, te llegó, pero te llegó muy, muy tímidamente, ¿no? Sí, en Cuba, ¿sabes? Trabajé en varios cortometrajes, protagonicé varios cortometrajes, pero sí en largometrajes hice cosas muy pequeñas. Tal vez al final, antes de irme, pues un poco más, ¿no? Como que iba ahí abriéndome un poco más de camino, creo. Y esto es llegando a México. Conozco al director Aram Vidal, el director cubano, que es documentalista y que estaba viviendo ahí en México. Y comenzamos en una fiesta, nos conocimos y comenzamos a hablar y él me habla de este proyecto. Es la historia de un joven cubano que se va a vivir a México, ¿no? Y deja atrás a esta chica, a su pareja de mucho tiempo, a su novia. Y es una lucha interna de él con su memoria, con sus recuerdos y tratando de soltar como ese equipaje, ¿no? Para poder vivir plenamente y poder ser feliz en esta nueva
circunstancia, ¿no? Y ella representa un poco todo lo que dejamos atrás, ¿sabes? Pueden ser amigos. Es Yare Santana, ¿no? Yare Santana, sí. Y Yare Santana, ¿no? La que está trabajando contigo. Sí, es Yare y representa un poco, el personaje ella representa todo lo que dejamos atrás. Puede ser una pareja, puede ser amigos, puede ser lugares, una época, ¿no? Y está representado con este personaje. Y para mí fue muy especial porque justo estaba pasando por ese proceso de duelo, ¿no? De duelo cultural, de comenzar de nuevo, comenzar en un sitio diferente, de hacer nuevos amigos, de extrañar familia, extrañar amigos, lugares, ¿no? Y fue muy bonito eso que estaba viviendo, eso que estaba sintiendo en mi vida, pues volcarlo en este personaje, en esta historia. ¿Esto se puede ver en algún lugar, sabes? Si se puede, ¿está en alguna plataforma donde uno pueda verlo? Sé que estuvo de ronda de, ¿sabes?, de festivales y honestamente ahora mismo no sé si está disponible por completo en alguna plataforma. Ya. Pero si es algo que me encantaría compartir con todos, tendría que ponerme en contacto con el director y pedirle por favor para compartirlo. Porque creo que es algo que con lo que nos podemos relacionar muchos, ¿no? De incluso si estamos si vivimos en Cuba y hay algo que recordamos de otra época que fue diferente o gente con la que hicimos cosas y se fueron o ya no están, pues, ¿sabes? Creo que podemos relacionarnos un poco con lo que está viviendo este personaje. No sería mala idea, la verdad, sería bueno que te comunicaras con ellos. Es más, vamos a hacer una cosa. Te comunicas con el director, si él te dice que lo va a poner en algún lugar, nos contactamos con él y lo anunciamos aquí antes de ponerlo y nos comunicamos contigo y con él, si está en México él, y nos enlazamos aquí en Abel en cualquier parte, lo anunciamos para que la gente vaya directo y lo vea donde quiera genial. Ponerlo, donde quiera alojarlo él, ¿te parece? Estaría genial, me encantaría. Vamos a hacerlo entonces, o sea, yo creo que sería muy bueno eso. Para sobre todas las cosas, pues, aprovechar el momento, ¿no? Y realmente no me quiero ir de aquí sin antes hablar de algo que también marcó tu vida, que es el teatro, como tú decías hace un rato, pero esta obra, que para mí es muy interesante, Bent, sobre todo porque es una obra de teatro que además se llevó también al cine. Sí. Sí, esta obra de Martin Sherman trata sobre, o sea, sobre la represión a los homosexuales en la Alemania nazi. Es algo que sucedió justo antes de la solución final. O sea, obviamente son conocidas las historias del exterminio de los judíos, pero también fueron exterminados en estos campos disidentes políticos y personas con discapacidad física y homosexuales, ¿no? Entonces, Esta obra trata de un joven gay que es llevado a un campo de concentración y todo lo que tiene que hacer para tratar de sobrevivir ahí. Entonces, hay una versión en cine protagonizada por Clive Owen y Ian McKellen, interpreta el tío, pero Ian McKellen fue quien estrenó esta obra en el personaje que yo tuve la suerte de interpretar, Max, y es considerado como un himno de la lucha por los derechos de las personas gay, LGBT. Pero fíjate, esto se estrenó, si mal no recuerdo, en la década del 70, en Londres, sí. Si mal no recuerdo. Y bueno, ya después, como tú decías, la versión que se hizo para cine, yo creo que yo les recomiendo a la gente que la vea, porque la verdad que es una excelente película y sobre todo porque se habla de un tema interesante y yo creo que al final del día, hoy por hoy, cada vez está teniendo más actualidad un tema como el que maneja la obra de teatro y además que se llevó al cine, así que... Y hacerlo en Cuba fue todo un reto. El director de esta obra, Stephen Bailey, mi maestro, mi mentor de muchos años, una persona que lleva muchos años trabajando en Cuba
entrenando actores. Él es quien introdujo en Cuba el método de actuación de Sanford Meisner a través de la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños, y lleva muchos años entrenando a actores cubanos. Entonces, fue todo un reto hacerlo en Cuba, una producción así tan grande. Luchamos mucho para tratar de llevarla a buen puerto. Fue codirigida con Doñas, con Luis Ernesto Doñas, un joven director cubano. Y también teniendo en cuenta, pues, cosas que pasaron antes en Cuba con los temas de, ¿sabes?, de la UMAP y tal, pues era un tema como muy sensible para mucha gente, y fue un reto muy lindo, fue una experiencia muy hermosa también. ¿En qué teatro se presentó? En el Bertolt Brecht, en la sala Tito Junco. Desgraciadamente no nos dieron demasiadas funciones. Estuvimos creo que 2 meses haciéndolo y solamente, pero fue una experiencia muy bonita, muy, muy dura, pero muy linda. Ya. Vamos a recordar algo más de lo que tú has hecho en Cuba. No sé si tú te acordarás de esto. Yo no estoy de acuerdo contigo, Patricia, ni con Gabriel. Es verdad que ahora vamos a tener que trabajar el doble para que el proyecto salga en tiempo y forma. Pero eso solo lo podemos lograr todos juntos, unidos, aprendiendo de nuestros errores y no haciendo leña del árbol caído. Ni tampoco dejando a un lado nuestros problemas personales, porque no somos robots. Tenemos que conocernos mejor. Yo estoy dispuesto a trabajar en lo que sea para que todo, incluso la tesis de Andrés, salga bien. Él también está dispuesto. Y lo ha demostrado después de que, sin querer, echó a perder el muestrario en Certo. ¿Alguien más? Bueno, entonces vamos a votar. Porque Andrés se vaya. Porque se quede. ¿Fue tu única telenovela o hiciste otra? No, no es la única. De hecho, eso era una serie juvenil. Y creo que se atrasó una telenovela que iba a salir y la subieron de, ¿sabes?, como de espacio de teleserie a espacio de telenovela. Pero no, sí, fue la única que hice. Y muy, o sea, también lo recuerdo con muchas cosas buenas, muchas cosas. Es un poco lo que te hablaba de ya para ese momento, eso es 2011, 2012, por ahí, era un poco diferente el tema de la televisión, en mi opinión. Pero lo recuerdo un personaje muy bonito, era un joven que estaba enamorado de uno de sus compañeros, uno de sus mejores amigos, estaba descubriendo que era homosexual y lidiando con todas las presiones y traer, ¿sabes?, y en ese proceso de reconocerlo primero él mismo y después, pues, compartirlo con sus amigos, con sus personas cercanas, ¿no? Entonces fue un proceso muy interesante también de darle vida a este joven. Ernesto, yo te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros aquí en Abel en Cualquier Parte. Espero que te hayas sentido halagado, primero, por lo que te dice la gente. Segundo, por recordar un poco algunas de las cosas que hiciste en Cuba, que has hecho en el teatro, lo que estás haciendo ahora, nos actualizas un poco de lo que estás haciendo y la sorpresa que te hemos tenido aquí, no solo con tu esposa, sino también con todos tus amigos o con algunos de tus amigos. Te lo agradezco muchísimo, ha sido, de verdad, ha sido muy especial. A todas las personas que han enviado sus mensajes, que nos han estado viendo, se los agradezco mucho. Y esos detalles de esos videos, me sorprendiste, me mataste, como se dice. Mucha la invitación. Y nada, cualquier cosa que en lo que pueda colaborar, en lo que pueda apoyar, aquí estoy. Muchísimas gracias. Igualmente, y bueno, yo quiero obviamente agradecerle a Limara Meneses, que fue quien nos conectó con tu esposa Joana, que además nos ha ayudado muchísimo también a la preparación de todo esto, a tus amigos que se han involucrado también de una manera que deja que tú empieces a leer todos esos mensajes que te han dejado en WhatsApp, y que me imagino que muchos estén viendo ahora mismo el programa. Gracias por acercarte a nosotros y sobre todas las cosas por mostrarnos cómo eres. ¿Cómo es ese Ernesto del Cañal que hemos visto en las series de televisión en Cuba, en las películas, en las apariciones que has tenido en el cine cubano y en el teatro también? Gracias de verdad, te deseo muchos éxitos, sigue estudiando, sigue preparándote, pero por favor, sigue actuando.
muchas gracias, un abrazo. Gracias a ti, gracias, un abrazo también para ti. Bueno, señores, Ernesto del Cañal, nuestro invitado de hoy aquí en Abel en Cualquier Parte. Gracias por estar ahí, gracias por conectarse con nosotros. Por favor, compartan el programa. Si están en Facebook, en Twitter o en YouTube, denle like, compártanlo. Pero sobre todas las cosas, pasen por mi canal de YouTube. Suscríbanse, denle a la campanita y además compártanlo desde ahí. Y sobre todas las cosas, comenten ahí en el video de YouTube para que se siga replicando para otras personas. Gracias a todos por estar ahí. Les anuncio que la próxima semana me iré de viaje y puede haber alguna sorpresa por ahí. Así que, por favor, atentos a las redes sociales porque puedo hacer un anuncio y puedo aparecer por el canal de YouTube en cualquier momento. El sábado no va a haber programa, pero por eso decía que en cualquier momento puedo aparecer por aquí por el canal de YouTube. Así que muy atento a las notificaciones. Porque puede que sí, puede que no, depende de muchos factores, pero voy a estar de viaje y de todas formas lo voy a estar anunciando por las redes sociales. Me pueden seguir por todas mis redes sociales, ya les decía al inicio del programa que todas se llaman igual, ahí está, Twitter, Instagram y Facebook, Abel Álvarez CU. Por lo pronto, les reitero, el sábado próximo no vamos a tener programa. Pero gracias por estar ahí y por sumarse siempre a este proyecto de Abel en Cualquier Parte. Que tengan una buena semana y nos vemos dentro de poco con otro invitado más muy especial que vamos a tener por aquí. Gracias, de verdad.